Estamos aquí en la muestra de Agroactiva, esta mega muestra acá en la ciudad de Armstrong. Vamos a entrevistar al ingeniero agrónomo Pedro Torre, titular de la empresa AgroDry, que está presentando algo innovador. Pienso que va a ser la vedette acá de la muestra, que es una máquina que hace el control de maleza por electricidad. Hola, buenos días, ingeniero. Un gusto, ¿cómo le va? Bien, ingeniero, ¿alguna especificación de este producto tan innovador que encontramos acá en la muestra de Agroactiva? Bueno, esta máquina trabaja a 4 metros de ancho. Necesitamos un tractor que tiene 70 HP en la toma de fuerza. Y un poco para explicarles el método de control de esta máquina. En la parte de adelante de la máquina tenemos la toma de fuerza que va conectada a la toma de fuerza del tractor. Ahí tenemos una tractucina. Tenemos una generación de energía, luego viene la transformación y control de esa energía que se hace con electrónica y llega el polo positivo y negativo a la parte de atrás donde están los aplicadores que le llamamos nosotros. Estos aplicadores son los que tocan la maleza y el suelo y por cierre de circuito entre la maleza, el suelo y el disco que es el polo negativo de la máquina se produce el control de la maleza. Bien, ingeniero, y ese es parecido, digamos, así como si fuese un randá. ¿Cuántos días demora para estar totalmente quemado la maleza? Bueno, es parecido al control que se realiza con randá. Lo que no tenemos en este caso es que no estamos aplicando ningún producto o ningún otro agente externo a la tierra, digamos. Lo que podemos ver es que las malezas se empiezan a secar, las malezas que más agua tienen, lo vemos a los 2-3 días, ya las vemos que se empiezan a secar y algunas tardan, las malezas más grandes en general, hasta 15 a 20 días empezamos a ya notar que están totalmente secas y muertas en el suelo. Ingeniero, y se seca al 100%, ¿no? Sí, tenemos, en este caso tenemos control total, también tenemos opcional los cuerpos para trabajar en el entresurco, ese es un opcional que lo podemos agregar a la máquina. Y lo que se hace es desmontar estos cuerpos, reemplazarlos y podemos trabajar en el entresurco como si fuera un escardillo que se usaba anteriormente, pero sin hacer remoción de suelo. Bien, ingeniero, esto andaría perfecto para las zonas periurbanas, para las grandes ciudades, para los pueblos que están hoy tan aquejados, digamos, por la intoxicación de agroquímicos, que la verdad que es un caso muy serio. Sí, realmente apuntamos con esta máquina que tiene poco ancho de labor, sobre todo a los periurbanos y a cultivos orgánicos. Estamos en desarrollo también para realizar una máquina de 10 y de 12 metros de ancho, que es lo que nos han estado pidiendo mucho en esta muestra, para aumentar la capacidad de trabajo de la misma. Bien, esta es para zona periurbana y ya para un campo con grandes dimensiones hay otro equipo, ¿no es así? Estamos en desarrollo del próximo equipo que va a ser de 12 metros, ya tenés una autonomía de alrededor de 5 o 6 hectáreas por hora. Bien, ingeniero, y esto no hace ni un movimiento de tierra, queda perfecto para siembra directa, entonces no daña el perfil del suelo, ¿no? Exactamente, el desarrollo que hemos hecho estos últimos años fue justamente para adaptar este método que se inventó en los años 60 en Estados Unidos aproximadamente, fue adaptar esa tecnología a la siembra directa, que es lo que nosotros creemos que en Argentina está funcionando de manera excelente en los últimos años y ha logrado un gran desarrollo tecnológico y creo que está cuidando el suelo de una manera que no lo habíamos logrado antes con las tecnologías que teníamos. La idea siempre es tratar de remover lo menos posible el suelo y respetar y dejar el rastrojo que creemos que es importante para proteger el suelo. Bien, ingeniero, contar un poquito lo que comentaba, ¿no? Que es la única fábrica que hay en nuestro país y muy pocas en el mundo. Contar un poquito todo esto. Sí, es la única máquina que hay disponible en el país. De hecho, estamos lanzando, la lanzamos ayer en Agroactiva. Esta es la primera máquina que ponemos a la venta después de muchos años de desarrollo, porque queríamos dar seguridad en el producto y también seguridad operativa. Hemos hecho mucho foco porque sabemos que la electricidad, cuando vienen a preguntarnos al stand, es una de las preguntas, cómo es la operación de la máquina, cómo lo utiliza el operario. Lo que hicimos fue desarrollar ciertos sistemas de seguridad. Por ejemplo, si la máquina no está en movimiento,
no vamos a tener inyección de electricidad hacia el implemento. Si no tenemos los cuerpos en posición de trabajo, tampoco va a haber inyección de electricidad. Y tenemos paradas de emergencias y controles electrónicos que permiten que ante cualquier inconveniente la máquina se proteja a sí misma y proteja al operario per se. Ingeniero, el accionamiento de los cuerpos es totalmente hidráulico, ¿no? Sí, es solamente un levante y baje hidráulico muy parecido al sistema que se utilizan en las sembradoras, nada más que en este caso quedan levantados completamente como se puede ver en la máquina ahora. ¿Cuántos elementos de esto tienen disponible para la venta ya? Tenemos 5 de estas máquinas a la venta. Esto tiene que andar muy bien para la municipalidad y todo lo que está, lo que es periurbano, ¿no? Sí, creemos que es uno de los mayores clientes hoy y después creemos que se puede extender a grandes producciones en el futuro. Felicitaciones y bueno, muchísima suerte. Que tengan buenas ventas con este implemento que va a ser una revolución seguramente para todo el agro argentino. Muchísimas gracias por la nota y por todo.